Actualmente hemos logrado avanzar bastante en lo que tenemos nosotros, le llamamos puentes de abordaje, mangas, que como pueden apreciar incluso a mi espalda, ahorita ya estamos dando acabados de pintura, primeras manos inclusive, y la mayoría de la estructura ya está montada tal cual, solo esperando detalles arquitectónicos para empezarlos a implementar en lo que es la obra de campo. Las mangas, su mayoría mide, promedio miden 15 metros de largo y 3.60 metros de ancho, exceptuando la manga doble que mide 7.20 metros de ancho. Se tiene contemplado inclusive que sean totalmente selladas con vidrio y que tengan en la parte de arriba o en la parte superior una cobertura también metálica o techo. Pequeños detalles, ya tenemos definido casi la mayoría de ellos, inclusive lo que hace falta son sistemas de HVAC, por ejemplo, son sistemas de ventilación, refrigeración, aire acondicionado, ventilación, y nada más, fundir lo que sería la losa donde la gente va a transitar. Las medidas, la aplicación son a diario, empezando desde el momento de hacer el ingreso. Todo el personal tiene que pasar por un control riguroso, aparte de seguridad, reportarse siempre su identificación, además de respetar el aislamiento, pasar lo que es el proceso de desinfección, control de temperatura al momento de hacer el ingreso, para llevar el control también en la bitácora de ingreso y de salidas de todo el personal del proyecto, y también hacer el lavado de manos